En la colonia Sánchez Taboada vive la señora Amelia, una mujer de 79 años de edad que durante 15 años trabajó como empacadora en un supermercado en Tijuana. A consecuencia de la pandemia, ella, al igual que muchos otros, tuvo que dejar su empleo, lo cual dice no ha sido nada sencillo para su economía, por lo cual su lado emprendedor salió a la luz. Pues ya voy para un año ahora en marzo, ajustamos el año que ya no trabajamos. Y pues dije, no, pues hay que hacer la luchita, vender algo, que pues para que se sienta uno, acabar siendo lo poquito que tiene, ¿verdad? No se me dificulta, pues, hacer las cosas. Yo hago la carne, la guiso, ¿qué trabajo es? ¿Verdad que ningún trabajo? Para los que queremos salir adelante, salimos, hija. Amelia resaltó que todo es cocinado y preparado con mucho cariño para sus clientes. Desde cortar el pan, untar frijolitos, preparar la carne y ponerle su cebolla desflemada. La salsa es entregada aparte para aquellos que no son amantes del picante. La torta la doy a 50 pesos, con frijolitos, carnitas, chilitos, cebollita, salsita y limoncito. ¿Qué más quieres? Y el pozole, pues mi plato de pozole, yo preparo el nixtamal, porque así se le nombra en el sur. Yo lo cuezo, lo lavo bien lavadito, lo pongo toda la noche para que en la mañana amanezca reventado y ya le pongo la carne y chilito también. ¿Qué más quieres, mijita? ¿Y el precio? A 50 pesos el litro. Para aquellos curiosos que se preguntaban sobre la higiene, Amelia explica cuáles son las medidas que ella utiliza. Ahí tengo mi gel. Cuando voy a despachar me lavo mis manos o me las lavo allá y luego con gel. Aquí tengo mi pilita de agua de mi lavadero. Pues a cada rato me lavo las manos. Les digo, ya se me hicieron más pachichis que nada de lo que las tengo. Amelia dijo que el poder trabajar en Tijuana es una gran oportunidad, pues es poca la familia con la que cuenta en esta ciudad y ella es su único sustento. Si deseas hacer un pedido, puedes contactarla al número de teléfono 664-166-9283. También puedes encontrarla en su domicilio en la avenida Lázaro Cárdenas, número 9622, en la colonia Sánchez Taboada. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informó para El Imparcial, Ashley García.